El Concello de Manzaneda organiza este fin de semana el Congreso Galego de Neve en Montaña, en el que a través de la participación directa y el debate se pretende coordinar a aquellos sectores y personas relacionadas con el mundo de la nieve y la montaña. A todos los agentes implicados debemos actuar y trabajar en una misma línea para acadar este desenvolvimiento sostible. En este senso, pues, eu creo que tanto por o traballo que levan desenvolvido tanto o alcalde de Manzaneda como Antonio Ulloa, estou segura que este Congreso Galego de Neve e Montaña vai a constituir un antes e despois, e mediante ponencias, debates, mesas redondas, útiles talleres prácticos, espectaculares simulacros, pois imos aprender a impulsar o aproveitamento deste gran recurso. El programa abarca diferentes campos: seguridad, deporte, naturaleza y desarrollo sostenible. Procurando que eso sea sostenible y que sea beneficioso, sobre todo para la gente que vive en el entorno. Decía alguien que de nada vale, por ejemplo, rehabilitar un río si la gente que vive en los alrededores se muere de hambre. Entonces, esto creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Desarrollo y sostenibilidad que vayan de la mano. El sábado será el turno de las ponencias y mesas redondas sobre estas materias, dejando para el domingo las clases prácticas con 4 talleres y 2 simulacros, uno de evacuación de un accidentado en una pista de esquí y otro de búsqueda con perro en avalanchas.